gustaría compartir con ustedes algunas ideas relacionadas, por una parte, con el combate a la corrupción, un tema acuciante, un tema que nos preocupa a todos, y por otro lado, el papel que puede jugar la empresa en la promoción de las personas. Uno de los reclamos más importantes de la sociedad actualmente es el combate a la corrupción. El tema sugiere, de primera instancia, interpelar a las autoridades públicas, al Estado, al gobierno y a sus instituciones. Pero el tema puede ser también abordado o combatido desde otras instancias. Una de ellas es precisamente la empresa, que juega en la sociedad actual un papel de primer orden. ¿Qué podemos hacer de cara a la corrupción? Algunos la consideran un factor cuasi genético de nuestra sociedad, otros lo centran en un problema cultural. Es frecuente también considerarlo como competencia de las autoridades gubernamentales, del sector público, y en muchos casos hay una forma de pensar un poco fatalista respecto de la corrupción. Considerar la corrupción como algo inevitable produce el efecto paradójico de que efectivamente no estemos en condiciones de combatirla. Quizá una cosa que puede ayudar, tanto a nivel individual como empresarial, es dimensionar las oportunidades que tenemos de ganarle terreno a la corrupción. Acciones pequeñas, acciones que a lo mejor podríamos considerar que son insignificantes de cara al grave problema que tenemos al respecto. Por otro lado, yo quería hacer referencia pues a la oportunidad que representa la empresa como institución social para que las personas desplieguen sus capacidades y encuentren un sentido de realización que no es frecuente visualizar o encontrar. En realidad, la empresa ofrece oportunidades para que las personas ejerzan sus talentos, desarrollen virtudes, establezcan vínculos sociales de solidaridad, de amistad, que pueden dotar de significado a la vida de las personas. Por lo que respecta a la empresa como agente de cambio social, me parece importante recuperar el valor que tiene el trabajo dentro de la organización. Visualizarlo únicamente como la actividad que nos procura los bienes necesarios desde el punto de vista material es muy limitado. En la empresa el trabajo puede ser la oportunidad de desarrollar capacidades, de cultivar hábitos, establecer vínculos sociales que pueden además hacerse extensivos a otros ámbitos, como puede ser el de la propia familia o el de la institución educativa o el mismo Estado.